Ok, pues nos encontramos una vez más en un stand totalmente diferente. Esta ocasión es de nieves. Ay, nieves oaxaqueñas, qué ricas. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel, cuéntanos, nieves de pura calidad. Sí, es pura calidad. Contamos con una gran variedad de sabores, como puedes ver. ¿Como cuáles? A ver, antójanos. Chocolate, piña colada, cajeta, nuez, pétalos de rosa, tequila, tres leches, encanto zapoteco, mamey, coco, beso de ángel, leche quemada, mango con chile, guanábana y limón. Lotería. Ah, nada más de esos. Híjole. ¿Y cuál nos recomiendas? Si tenemos ganas de venir a comprar y dices tú, no, para que regrese. Para que regresen, te recomendamos velo de novia, el encanto zapoteco, el beso de ángel, la de mamey, la de guanábana. Que no se ve muy a diario, pues. Ok, el velo de novia. ¿De qué sabor? De frutas. Es plátano, durazno y manzana. ¿Puedes probarla? Órale, me encantaría. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Este de qué es? Pétalos de rosa. Pétalos de rosa. De rosa y castilla, al fin. Wow, solo por eso me caes bien, amigo. Zapoteco es de fresa, guayaba y nuez. Mm. Fresa, guayaba y nuez. Me gusta más este. ¿Y ese? De la novia. Es plátano, durazno y manzana. Plátano, durazno y manzana. Por ustedes va esta. Ah, ah. ¡Qué rico! No se les hace agua a la boca, ya probé tres. ¿Sabes qué es lo que me gusta? ¿Cómo las ofreces? Con ganas de vender. Así es. ¡Extrañé! ¡Pásale, pruébela, señorita! ¿De qué sabor, amiga? ¡Pásale! Así se trabaja aquí en México, ¿cómo no? Y bien, chicos, ahorita nos encontramos en el stand de Oaxaca y nos está acompañando la señora Matilde. Hola, doña Matilde, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, señorita. Ay, pues bien. Bien, doña Matilde, cuéntenos un poquito de todas estas hermosuras que tiene acá, porque la verdad es una hermosura todo esto. ¿Usted solita hace todo esto o su familia la ayuda? La familia, toda la familia. Toda la familia bordan, pues hacen la ropa, todo. Cuéntenos un poquito cuánto tiempo se lleva bordando esto, en cuánto tiempo hace una blusa, una prenda. Una blusa como esta se puede, vamos a hablar que se puede... en el día podemos guardar de 5 a 6 blusas. Sí, de 5 a 6 blusas. Y los bordados más pequeños, pues más, bordas más. Sí, y los echo en telar, ese sí, lo pones, se pone el telar y se hace el nipil de telar también. Ese sí se elabora de 8 a 6 meses o a veces un año y medio. O sea que ese es el más duro de hacer. Así es. Entonces vendría siendo el más caro. El más caro, así es, sí. ¿En qué precio podemos encontrar eso? Como 6,000 pesos lo que tenemos ahí. Tan caro eso, o sea que andar una prenda de esas es andar mucho dinero encima. ¿Y cuál es la prenda más barata que encontramos acá? La más barata, de 150. De 150, de 180. En la prenda que yo tengo por acá. Sí. Pues muchas gracias, doña Matilde. Muchas gracias por mostrarnos todo ese. Gracias, señorita, y que Dios la bendiga. Gracias.